show you how. Why wait for someone else to do what you can do right now? Got no boundaries and no limits. If there's excitement. Muy buenas tardes a todos. Estamos por comenzar la videoconferencia para los estudiantes que están comenzando el tercer espacio de proyectos. Estamos en el edificio cultural y administrativo de la Universidad de Guadalajara, transmitiendo desde el piso 5, que es nuestra segunda sede del sistema de universidad virtual. Y en esta mesa nos acompaña el maestro Rafael Víctor Maldonado Cuadra, quien ha diseñado estos dos espacios de proyectos y que además estará coordinando esta sesión, y el maestro Luis René Durán, quien también nos está acompañando esta tarde, y él es asesor de esta materia de diagnóstico y planeación de proyectos 1. Agradecemos a todos su presencia y recordamos que estamos transmitiendo a través de internet por la página web de UDG Virtual, que es www.udgvirtual.udg.mx. Y también estamos disponibles a responder sus inquietudes desde el chat del MSN, que es lti.udgvirtual@hotmail.com. Aquí estamos y le cedo el uso de la voz al maestro Rafael Víctor. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es precisamente enfocado hacia las materias de la tercera fase de proyectos, que es tanto diagnóstico y planeación de proyectos 3 como implementación y evaluación de proyectos 3. Bien, estas materias tienen un objetivo. Bien, decíamos diagnóstico, planeación e implementación. Estas materias, si analizamos el temario de cada una de ellas, vemos que diagnóstico y planeación 3 es la primera parte, en donde primero se va a manejar el concepto de lo que vamos a desarrollar en estas dos materias. La empresa. El concepto se relaciona precisamente con el segundo punto, que es la empresa. ¿Por qué se habla del concepto? Bueno, aquí vamos a tratar de vencer un paradigma que en términos generales se tiene en la población, y es el paradigma a ser independiente. El paradigma a ser libre y poder tomar decisiones por uno mismo. En otras palabras, el paradigma de ser un emprendedor. Hasta ese momento, ustedes han tomado proyectos 1 y proyectos 2, en donde, en base a problemáticas detectadas en algunas instituciones educativas, en empresas o en alguna dependencia de gobierno, han ustedes tratado de resolver a través de sus proyectos esas problemáticas. Pero esto, en las materias 1 y 2, proyectos 1 y proyectos 2, está muy bien. Ahora, en proyectos 3, vamos a tratar de pensar como emprendedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que los proyectos que hemos realizado, es muy probable que algunos de ellos podamos darles un giro de 360 grados para convertirlo en un proyecto de vida. Lo que vamos a hacer, el objetivo de la materia, es dejar de pensar como un estudiante que deba realizar un proyecto para resolver una problemática particular, que fue proyectos 1 y proyectos 2, y pensar como un emprendedor que hará que su proyecto sea desarrollado como un proyecto de empresa. Es decir, un negocio que pueda ser su proyecto de vida como profesionista. ¿Por qué
nos enfocamos a esto. Bueno, si ustedes analizan, en la gran mayoría de las grandes universidades en toda la República Mexicana, existe un área que se llama emprendedores. ¿Y por qué estas universidades, incluyendo la UDG virtual, de la UDG en términos generales, se enfocan al emprendurismo? Porque existe una alta demanda de empleos y muy poca oferta. La gran mayoría de estudiantes que egresan de las universidades se encuentran con que en el campo de trabajo las cosas están muy difíciles. Además de que hay muy poca oferta de trabajo, los empleos que hay están mal pagados. Además, hay mucha competencia de demandantes y escasas posibilidades de desarrollo. Esto, pues, es una problemática que ya vivimos desde hace algunos años. Y es por ello que nosotros tratamos de evitar el resultado de esta situación que se enfrenta el egresado de una universidad y que se convierte en una frustración y en un subempleo. Vemos muchos casos en que hay profesionistas que están guiando un taxi, están en una empresa comercial como cajeros, como dependientes, como vendedores. Esto no quiere decir que sea malo, no, definitivamente. Son empleos muy honestos, son empleos que nadie debe de sentirse mal con ello. Pero un profesionista que ha estudiado una carrera, que ha pasado la preparatoria o el bachillerato, ha llegado a la universidad y ha egresado de la universidad con un título profesional, justo es que pueda tener la oportunidad de desarrollarse en su campo profesional. Y si no se encuentra a través de en el campo de trabajo, no se encuentra esa oportunidad, entonces lo que resta es dejar de ser un buscador de empleos y convertirse en un creador de oportunidades. Y la primera persona que va a crear la oportunidad es el profesionista mismo, el egresado mismo. Crear sus propias oportunidades. Y al crear la oportunidad para ellos mismos, están creando oportunidades para los demás. Bien, el objetivo general de diagnóstico y planeación de proyectos 3 es elaborar el diagnóstico y la planeación de un proyecto dentro de su propio campo profesional, que sea viable para poder ser ofrecido al mercado, ya sea a la industria, al comercio o a las instituciones en general. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya en proyectos 3 tenemos que pensar en que vamos a desarrollar un proyecto, ya sea que demos una continuidad a un proyecto anterior o vamos a crear un nuevo proyecto, pero enfocado a la comercialización. Hace un rato comenté que podía ser un plan de vida. Cuando nosotros estamos estudiando una carrera, la estamos estudiando porque queremos crear un patrimonio. Pero si nosotros no procuramos ese patrimonio, el patrimonio no va a llegar por sí solo. Entonces, en la materia de diagnóstico y planeación de proyectos, lo que vamos a desarrollar es un proyecto de empresa, pero que sea dentro del campo profesional. Es decir, si tú estás estudiando una carrera de tecnología de información, tiene que estar relacionada con tu carrera. Por ejemplo, algunos estudiantes me han dicho, bueno, yo quiero desarrollar un proyecto para un autoservicio, otros un proyecto para una empresa que se dedique a seguridad industrial. Bueno, pues a lo mejor son buenos proyectos, pero no encajan con el objetivo de la materia. El objetivo de la materia es crear un proyecto relacionado con la carrera que estás estudiando. En implementación y evaluación de proyectos, el objetivo es desarrollar el análisis financiero del proyecto para decidir la viabilidad del proyecto y que éste encuadre económicamente. Es decir, que en la primera parte, o sea, en diagnóstico y planeación de proyectos, vamos a dar los primeros pasos. Vamos a decir, bueno, yo voy a dedicarme
a proyectar este tipo de empresa. Muy bien, vamos a analizar primero el mercado. A través de un análisis de mercado vamos a darnos cuenta si nuestra idea es factible o no es factible, si podría funcionar en el mercado o no podría funcionar, si lo que yo pretendo ofrecer podría tener interés o podría no tenerlo. Entonces tengo que hacer un estudio de mercado. ¿Y qué es el estudio de mercado? Bueno, si yo soy un emprendedor y voy a crear una empresa que le va a dar servicio a otras empresas, mi mercado son las otras empresas. Decía yo, puede ser la industria, puede ser el comercio, puede ser instituciones en general. Ese es mi mercado, mi futuro mercado. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de mercado, es decir, hacer un análisis de si yo voy a dar una oferta a ese mercado, tengo que ir al mercado y decir, ¿les interesa esto o no les interesa? Antes de tomar una decisión, antes de desarrollar, o antes, mucho antes, desde luego, de hacer una inversión. Todo negocio requiere una inversión. Las empresas no nacen sin dinero. Hay que tener dinero. Y esta inversión no la vamos a echar al bote de la basura. Hay una estadística en INEGI que dice que el 65%, casi el 65% de las empresas que se dan de alta, a los 2 años fracasan. Cuando hicieron un estudio de por qué era tan alto ese porcentaje de fracaso en las empresas, se dieron cuenta que es porque eran empresas que nacían sin hacer un estudio de mercado. O sea, no conocían a dónde se metían. No tenían ni la más remota idea. Y creyeron que porque tenían una buena idea o porque al compadre o al vecino le funcionó, a mí me va a funcionar. Resultado, la empresa fracasa. Y al fracasar una empresa, pues fracasan nuestras ilusiones y perdemos lo que hayamos invertido. Entonces, para evitar ese fracaso, tenemos nosotros que hacer ese estudio. Y esto lo vamos a iniciar precisamente en diagnóstico y planeación de proyectos. Después de hacer nuestro estudio de mercado y hacer un análisis de la factibilidad de esa empresa, al hablar yo de factibilidad quiere decir que voy a analizar si la empresa, mejor dicho, si yo cubro las necesidades para poder desarrollar esa empresa. Es decir, ¿qué tanto conozco de lo que yo voy a ofrecer? ¿Qué tanta competencia hay? ¿Qué imponderables pueden presentarse en el futuro? En otras palabras, ¿tendré las herramientas suficientes para poder luchar contra eso y salir adelante? Eso es un análisis de factibilidad. Si yo tengo varias ideas, bueno, entonces me conviene poner a ese estudio varias ideas. Y de esas varias ideas veo cuál puede ser más factible para que yo la desarrolle y para que esa idea funcione en el mercado. Entonces, una vez que ya tengo desarrollado ese análisis de mercado, voy a un estudio de organización. ¿Cómo voy a organizar mi empresa? Mucho antes de iniciarla. Porque yo debo tener un análisis de todos los parámetros, cómo va a ir creciendo mi empresa. Desde, ok, a lo mejor voy a iniciar yo con una secretaria. Después de X tiempo voy a tener que empezar a ingresar a la empresa, ¿sí? Más personal. ¿Por qué? Porque mi empresa empieza a crecer. ¿Cómo voy a desarrollar a futuro, a 2 años, o a 3 años, o a 5 años? ¿Cómo va a estar la organización de esta empresa? Entonces, esto también lo vamos a analizar en diagnóstico, esa organización de mi futura empresa. ¿Cuánto personal voy a requerir? ¿Cuál va a ser la calidad que yo voy a requerir, ¿sí? En cuanto a lo que yo voy a exigir de ese personal, ¿qué tipo de personal? ¿Cuánto voy a pagarles? ¿Cuál va a ser mi nómina? Porque obviamente si yo contrato a una persona, yo tengo que pagarle. La persona no va a decir, bueno, estamos empezando, no me pagues ahorita. No,